Buenas tardes. En nombre de nuestro presidente, el doctor Roberto Betancourt, quien nos acompaña el día de hoy, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia en el ciclo de seminarios técnicos Fumbisis 2020. Quédate en casa con Fumbisis, un espacio creado para socializar los productos de la investigación sismológica que salva vidas en caso de terremotos. Mi nombre es Ana María Pérez, directora técnica de Fumbisis, y durante la conferencia seré su moderadora, abordando el día de hoy el seminario titulado Avances en la generación de un modelo cortical en el suroeste de los Andes de Mérida, usando sísmica con fuentes activas y sus implicaciones tectónicas. Este seminario tendrá por objeto explicar y dar a conocer los avances en los estudios de estructuras corticales en el suroeste de los Andes de Mérida, a través de sísmica de refracción de gran ángulo y tomografía sísmica con fuentes activas. Antes de dar inicio al seminario, recordando que Venezuela es un país sísmico y que los eventos sísmicos son totalmente impredecibles, en caso de ocurrir un evento de esta naturaleza durante este encuentro, debemos siempre mantener la calma, agacharnos, cubrirnos y agarrarnos al lado de un objeto fuerte, esperar a que cese el movimiento y acudir ordenadamente a un espacio abierto, libre de objetos que puedan caer, respetando siempre las medidas del distanciamiento social ante el COVID-19. Como metodología de interacción, agradecemos realizar sus preguntas y comentarios a través del chat de nuestro canal de YouTube, y nuestro conferencista, al finalizar su ponencia, dará respuesta a sus inquietudes. A través del chat de nuestro canal de YouTube, en breves instantes, comenzaremos a compartir el enlace de registro en el seminario, para que aquellas personas que aún no hayan completado su registro puedan hacerlo al finalizar el evento. Entrando ahora en la temática a desarrollar, ¿sabes cómo se pueden conocer las estructuras del interior de la Tierra y cómo se utilizan los sismos para el estudio del interior de la misma? Conocemos a fondo cuáles son las principales estructuras sismogénicas de Venezuela. A través de los contenidos a desarrollar el día de hoy, responderemos a estas y a otras interrogantes. De la mano de nuestro experto, el ingeniero Jesús Ávila, quien es ingeniero geofísico egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año 2005. El ingeniero Ávila es a su vez magíster en prospección geofísica, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2015. Actualmente es candidato doctoral en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Asimismo, es profesor asociado de tiempo convencional en la Universidad Simón Bolívar, dictando las cátedras de aplicaciones de sísmica de refracción, estudios de la litósfera con métodos sísmicos, geofísica general y geología y geofísica de campo. Asimismo, fue profesor asociado de tiempo convencional en la Universidad Central de Venezuela en el periodo comprendido entre el 2016 y el 2017, dictando la cátedra de investigación geofísica. Ha sido tutor industrial y académico, así como jurado de numerosas tesis y pasantías de pregrado en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Central de Venezuela. De igual forma, el ingeniero Ávila es ingeniero de campo, ha sido ingeniero de campo en Halliburton de Venezuela en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2010, principalmente en el área de adquisición de registros de pozo de tiempo real durante la perforación, siendo ingeniero de campo de análisis y control de calidad, de registros de pozos finales, pozos verticales y horizontales en la faja petrolífera de Orinoco. Desde el 2005 al 2008 y desde el 2011 hasta la actualidad, se desempeña como profesional de investigación y servicios en la unidad de geofísica, ahora departamento de geofísica, de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVIS, donde ha participado en diversos proyectos de estudios de estructuras corticales en Venezuela, tales como Bolívar, Molinos, Giamé, y en proyectos de microzonificación sísmica de varias ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas, Barquisimeto, Cabudare, Maracay, Valencia, Barcelona, Cumaná, Puerto La Cruz, entre otras.
así como en proyectos para la evaluación de la amenaza sísmica en la frontera del sur del Caribe, como ECOSNOR, entre otros relacionados con la amenaza y el riesgo sísmico en Venezuela. Luego de la disertación del ingeniero Ávila, pasaremos al ciclo de preguntas y respuestas, por lo cual les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat de nuestro canal de YouTube, Conferencia Fumbisis. A continuación, daremos inicio a nuestra disertación del día de hoy. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Muchas gracias por honrarnos el día de hoy con tu participación. Un gusto tenerte con nosotros. Adelante con tu ponencia. Muchas gracias, Anita, muchas gracias a Fumbisis y a todos los encargados de estos seminarios técnicos por la oportunidad y el espacio para presentar los avances en la generación de un modelo cortical en el suroeste de los Andes de Mérida, usando sísmica con fuentes activas y sus implicaciones tectónicas, una investigación que se está llevando a cabo en el marco del desarrollo de mi doctorado en Ciencia de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la UNAM, como tú bien lo mencionaste. Entonces, un poquito para hablar del temario que vamos a tener hoy. Vamos a hablar un poquito, vamos a tener una introducción y los antecedentes de esta investigación. Vamos a aclarar un poquito sobre los objetivos, dar un marco de lo que son los datos sísmicos, cómo se adquirieron, cómo están siendo procesados y cómo están siendo interpretados. Vamos directamente luego a hablar sobre las diferentes técnicas utilizadas para trabajar estos datos sísmicos, como lo son el modelado directo, la inversión tomográfica de primeras llegadas y pues sus diversas interpretaciones o las diferentes formas de ver estos sets de datos. Vamos a hablar un poquito de lo que sería una prueba de resolución espacial dentro de lo que es la inversión tomográfica y vamos a mencionar acerca de los datos de reflexión sísmica, que también son parte de la investigación, sin embargo, hasta el momento solo se ha desarrollado lo que sería el modelo directo y la tomografía. Luego vamos a hablar de la participación en la divulgación y publicaciones de esta investigación y, por supuesto, las debidas conclusiones de la misma. Primero que nada, vamos a conversar un poquito de lo que es el marco geotectónico regional, en donde tenemos la mayoría que estamos, digamos, cercano o en lo que sería el marco tectónico en Venezuela, sabemos que tenemos una colisión oblicua entre la placa Caribe y la placa Suramérica, en este caso, y por supuesto también tenemos influencia de la subducción en el occidente de la placa Nazca por debajo de la placa Suramericana. Digamos, la relación entre estas tres placas, vemos en la imagen un poco lo que serían los vectores de movimiento de cada una de ellas, las cuales generan, en este caso, que se genere la expulsión de lo que sería el triángulo de marca, lo que estoy señalando en la figura, hacia el noreste de toda la región. Diversos autores que han realizado investigaciones en lo que serían los Andes de Mérida, notaron o tuvieron evidencia de una segmentación a lo largo de los mismos, es decir, a lo largo de toda esta región de los Andes de Mérida, donde su eje principal es la falla de Boconó, que se representa en la línea roja, y en zoom, o digamos en la imagen agrandada lo tenemos hacia esta zona, tuvieron evidencia de la segmentación. ¿A qué llamamos segmentación? Pues una diferencia en estilos de formación en toda la extensión de los Andes de Mérida. Esa segmentación está dividida en tres segmentos principales, uno hacia el suroeste, el segmento central y el segmento noreste. Las evidencias en este caso, perdón, los primeros autores que observaron esta segmentación está los hermanos Odemar en el 2002, Aguada en el 2000 y Poleta en 1997. La segmentación está relacionada, como mencioné anteriormente, a estilos de formaciones diferentes. Las evidencias de ellos son, por ejemplo, en el segmento suroeste, un movimiento lateral de la traza de la falla de Boconó fuera de su eje axial, es decir, un movimiento hacia el noroeste del eje de la falla. Hay diferencias en lo que son las vergencias en ambos piedemontes, dependiendo del estilo de formación, es decir, en cada uno de estos segmentos encontramos diferentes
deformaciones en ambos flancos de la cadena. Asimismo, encontramos diferencias importantes en las geometrías y profundidades de las cuentas sedimentarias que se encuentran ambos flancos de la cadena. Estas son las principales evidencias que tuvieron estos autores o que observaron estos autores para poder decir que existía una segmentación en los Andes Medios. Y un poquito más a lo que corresponde al segmento de esta investigación, que es el segmento sureste, tenemos como característica principal de dicha segmentación, digamos, características tectónicas, es que la traza principal de la falla de Bocos no se encuentra desplazada desde su posición axial, a diferencia de los segmentos centrales y el segmento norte, que, cuyo eje está buenas básicamente tardes, en el Jesús. Centro de la cadena. ¿Sí? Disculpa la interrupción, por favor. Estamos escuchándote con algunas interrupciones de sonido. Por favor, ¿pudieras verificar tu conexión de audio? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, aparentemente todo está bien. ¿Me oyen? Ok, te escuchamos perfectamente ahorita. Ok, quizás es por voy a modular un poco mejor el volumen. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Disculpa la interrupción. Okay. Continuamos con la ponencia. Continúo entonces. Mencionaba que dentro del marco tectónico local tenemos la segmentación de los Andes Medios y estamos enfocando en esta lámina lo que sería el segmento sur, que es básicamente el segmento sobre el cual estamos haciendo la investigación la investigación que estamos desarrollando. Entonces, las principales características tectónicas de este segmento mencionaba que es que la falla de Boconó o la traza principal de la falla de Boconó se encuentra desplazada de su posición axial hacia el noroeste, a diferencia de los segmentos centrales y el segmento norte, que tienen el eje de la falla está sobre el eje principal de la cadena. La otra característica es que el piedemonte noroeste tiene una vergencia normal y el piedemonte sureste no tiene una vergencia. Cuando se dice que no tiene una vergencia, es que existen autores que han observado una vergencia normal hacia el sureste, mientras otros autores han observado una vergencia invertida. Hay quienes incluso mencionan en sus investigaciones que existen vergencias en ambos sentidos, es decir, existe una vergencia normal en superficie y una vergencia invertida a mayor profundidad. Ok, continuamos entonces, si me oyen bien. Un segundo. Sí, ahorita te estamos escuchando bien, Jesús. Al parecer es cuando te mueves, hay algún tipo de interferencia con el micrófono. Ok, perfecto. Okay. Vamos a tratar entonces de continuar. Ok. Ok. Dentro entonces de los modelos propuestos, algunos de los modelos propuestos por diversos autores para lo que es la generación y evolución de los Andes de Mérida, tenemos principalmente dos vertientes. Una vertiente que señala que los modelos de los Andes son simétricos y otra vertiente que señala o que tiene en sus investigaciones que sus modelos son asimétricos. Correcto. Dentro de esas vertientes, tenemos dos modelos principales. En los modelos simétricos tenemos el modelo de la estructura en flor positiva y el modelo de subducción plana. Esos modelos son principalmente de la vertiente simétrica y observamos en ambos que ambos lados de la cadena, las estructuras son, como lo menciona, simétricas. La vertiente asimétrica, que son los modelos C, D y E, observamos que tenemos el modelo de subducción continental dirigida hacia el sureste, el modelo de subducción continental incipiente dirigida hacia el noroeste y el modelo del orógeno flotante.
Esos tres elementos, que se encuentran en la vertiente de modelos asimétricos, observamos en las imágenes que las estructuras hacia el norte tienen diferencias en su estructura, en su geometría, y en su espesor cortical, ¿sí? Entonces, como antecedentes, también tenemos que hablar un poquito de los trabajos que algunos trabajos se han realizado desde el punto de vista sísmico. Por estudios sísmicos profundos, tenemos que se han realizado diversos trabajos desde el año 90, desde el año 86 en la costa oriental del lago de Maracaibo. Se han llevado a cabo diversos estudios que han traído como consecuencia la generación de un mapa de espesores corticales o de profundidad de modo que observamos en esta imagen. Ok, ya esperen un segundito. Por favor, una disculpa. ¿Se me oye? ¿Se oye bien? Sí, te escuchamos perfecto, Jesús. Ahorita te escuchamos perfecto. Probablemente si los audífonos son Bluetooth, algo te esté haciendo interferencia. Sí, los audífonos son Bluetooth, de hecho, pero escucho un feedback, yo también escucho a varios micrófonos abiertos. Sí, allí te escuchamos con interferencia nuevamente. Sí. Ya, un segundito, a ver qué puedo hacer aquí. Muy bien. Muy bien, mientras el colega Ávila revisa la conexión del audio, recordemos que este es un espacio dedicado para socializar las investigaciones realizadas en el país en materia de investigación sismológica, socializando así la ciencia que salva vidas en caso de terremotos. Este espacio o estos encuentros los estamos llevando a cabo con una frecuencia quincenal, siendo intercalados semanalmente con conferencias a todo público en el marco del ciclo de conferencias sismos en tiempos de coronavirus. Recordando la importancia de este seminario, este conocimiento permitiría determinar con una mayor exactitud los principales mecanismos de sismicidad en la zona y con ello determinar con precisión el riesgo sísmico de esta importante región en el occidente del país. Entender la evolución de la cordillera andina en Venezuela es de gran importancia para la comprensión de la formación de las cuencas sedimentarias ubicadas hacia ambos flancos de la cordillera. Dentro de ellas, la cuenca del lago de Maracaibo y cuenca Barinas-Apures, en las cuales se encuentran importantes yacimientos de hidrocarburos en el país. Durante el desarrollo de esta conferencia, el ingeniero Ávila nos estará explicando los avances en esta investigación aplicando el modelado directo y tomografías sísmicas de primeras llegadas, describiendo para el modelado directo la metodología utilizada para el modelado de estructuras corticales, usando datos sísmicos de gran ángulo, incluyendo secciones sísmicas interpretadas, parametrización de modelos, modelos de trazado de rayos, cobertura sísmica, modelo de velocidades, así como la integración y evaluación de estructuras con datos del Catálogo Sismológico Nacional de Fumbisis, específicamente para el año 2017. En relación con las tomografías sísmicas de primeras llegadas,
nos estará brindando una breve descripción de la metodología de inversión sísmica 2D utilizada en esta investigación, así como la parametrización del modelo, mostrando el modelo inicial en 1D y 2D, descripción de los modelos tomográficos obtenidos, prueba de resolución de cobertura de rayos, parametrización de los modelos de pruebas de resolución espacial, entre otros. De igual forma, estaremos conociendo las publicaciones más relevantes de esta investigación, mostrándonos una breve reseña en la participación de eventos y publicaciones indexadas que son de interés público, en las cuales se presentan parte de los resultados obtenidos hasta el momento en el curso de la investigación. Dentro de las conclusiones, nos mostrará el resumen de los resultados obtenidos hasta la fecha, así como algunas de las interpretaciones realizadas de los datos sísmicos y sus implicaciones tectónicas en la región del suroeste de los Andes de Mérida. Vamos a retomar nuevamente la conexión con el ingeniero Ávila. Buenas tardes, Jesús. ¿Podemos realizar una verificación de sonido? ¿Me oyen? Sí. Te escuchamos perfectamente por los momentos. Y damos continuidad a la ponencia. Muchísimas gracias a todos por su paciencia y por su participación. Adelante, Jesús. Ok, si me oyen ahora bien, pues vamos a continuar con el seminario, hablando un poquito, entonces, de lo que mencionaba anteriormente, que diversas investigaciones sísmicas nos han llevado a obtener el mapa de espesores corticales de Venezuela o el espesor, la profundidad de Moho, el mapa de profundidad de Moho a lo largo de todo el norte de Venezuela, como observamos en la imagen a la izquierda. Sin embargo, hasta el año 2014 y la investigación que llevamos a cabo hasta el momento, observamos un gap o un espacio en blanco en el occidente de Venezuela, en todo el occidente de Venezuela. Además de eso, a través de mapas gravimétricos y otras investigaciones en base a las cuales se han obtenido los modelos que mencionamos anteriormente, por ejemplo, aquí menciono el trabajo de Arnaiz 2011, donde a través de análisis de datos gravimétricos y modelado de datos gravimétricos, observamos características hacia el noroeste de los Andes de Mérida como, por ejemplo, lo que sería una posible raíz cortical hacia el noroeste del eje de los Andes de Mérida, cuya anomalía negativa la observamos muy claramente aquí, y un modelado de esa estructura presente en la parte de abajo de la imagen, nos ha llevado a, os llevó a precisamente plantear este proyecto GIAME, que se llama, cuyo nombre es Geociencia Integral de los Andes de Mérida, y en base a cuál está desarrollándose esta investigación. Entonces, la pregunta principal, o digamos, la afirmación principal que nos hacemos es que existe un grupo de información a escala cortical en el occidente de Venezuela, más específicamente hacia los Andes de Mérida. Y a su vez, existe un grupo de información para poder determinar lo que sería la interacción de las fallas de la región, que como todos sabemos han sido generadoras de sismos importantes en nuestro país. Entonces, el proyecto GIAME, Geociencia Integral de los Andes de Mérida, principalmente o su objetivo principal es definir cuál es la estructura cortical de los Andes de Mérida a través de diversas técnicas geofísicas y geológicas que se desarrollan dentro del marco de ese proyecto y finalmente, y cuyo objetivo final es hacer una integración de todos los resultados de todas estas técnicas, como son la sísmica de refracción, que es lo que compete a esta investigación, y a su vez gravimetría, magnetotelúricos, métodos magnetotelúricos, métodos sismológicos,
entre muchos otros, y cuyo objetivo principal es integrar todos estos datos y obtener un modelo de la estructura cortical regional en el occidente de Venezuela. Y, por supuesto, integrar los resultados obtenidos en relación a los espesores corticales a los mapas que ya se tienen. Asimismo, podemos hablar de antecedentes, antecedentes de investigaciones similares alrededor del mundo, pues desde el punto de vista de ambiente tectónico ambiente geológico similares, están diversos estudios que se han desarrollado y se han llevado a cabo, por ejemplo, en los Alpes europeos, cuya generación o cuya evolución es muy similar al de los Andes de Mérida, vuelvo y repito, en evolución y en edad. Entonces, vemos en las imágenes algunas de las investigaciones, algunas líneas sísmicas que se han desarrollado, líneas sísmicas de datos profundos, líneas de reflexión, líneas de refracción, que han tenido como resultado modelos estructurales donde se describe muy claramente las fallas activas, procesos de subducción, espesores corticales, etcétera, etcétera, que permiten un estudio mucho más claro de este tipo de ambiente tectónico. Algunos de estos proyectos los mencioné en esta lámina, como el Tanzal de 1998-2001, Celebration 2000-2002 y Sudeste 2003. Desde el punto de vista más local, existen se han llevado a cabo proyectos similares de estudios de estructuras corticales, como por ejemplo el proyecto Bolívar y Chavinos, que se llevó a cabo a partir del año 2004 y se desarrolló hasta el año 2010-2011, en donde se adquirieron una serie de perfiles sísmicos en la parte norte de Venezuela, en la zona de interacción Caribe-Suramérica, y en base a los cuales se obtuvieron datos importantes de lo que serían las estructuras corticales en todo el norte de Venezuela. Una descripción muy clara de lo que sería la variación desde el norte al sur, al sur, de lo que sería el paso de una corteza oceánica, una corteza transicional, hasta alcanzar a la corteza continental de Sudamérica. Aquí también menciono algunas de sus de las publicaciones relacionadas a este proyecto para las personas que estén interesadas. Entonces, con la integración de datos sísmicos, de reflexión y de refracción profunda con fuente activa, vemos que es posible determinar estructuras corticales que son generadas por deformaciones como consecuencia de la tectónica de cada región. Así es, que a través de la variación de los campos asociados, campos de velocidad asociados, podemos determinar cuáles serían esas estructuras, cuál es su comportamiento y cuáles es su geometría dentro de un perfil 2D, y pues luego extrapolar y obtener un modelo quizás 3D de lo que sería la región si se tienen varios perfiles, como es el caso del proyecto GIEM. Entonces, básicamente el proyecto que estamos desarrollando en esta tesis doctoral abarca refracción de gran ángulo, abarca una tomografía de las primeras llegadas de este experimento de refracción y estudios de reflexión sísmica de dos secciones, ya lo mencionaré más adelante. La integración de estos elementos nos va a traer como resultado una integración del modelo cortical. Ok, seguimos teniendo problemas de audio, creo. Sí, buenas tardes, Jesús. Te escuchamos con interferencia cada cierto tiempo durante la conferencia. Por favor, ¿podemos probar sin los audífonos? Correcto, vamos a tratar entonces de probar con el audio del sistema. Muy bien. Un segundito, por favor. Ahí
Es importante acotar que el compañero Jesús Ávila está realizando su conexión desde México, realizando sus aportes científicos el día de hoy en este espacio. El ingeniero Ávila se encuentra desarrollando su tesis doctoral en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, basándose en los resultados obtenidos en el proyecto GIAME, el cual es Geociencia Integral de los Andes de Mérida. A través de este proyecto han salido innumerables trabajos en el área de las geociencias, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, siendo este un proyecto emblemático de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, logrando realizar una adquisición de un proyecto de esta magnitud en un tiempo récord, lo cual posteriormente el ingeniero Ávila nos explicará en detalle. ¿Me oyen? Te escuchamos con un ruido de fondo, Jesús. Es que creo que tengo problemas con la laptop, entonces ya no tiene que ver con los audífonos o con eso, sino la laptop me está dando problemas con el audio. Sí, acá no te escuchamos entrecortado, sino que te escuchamos con un sonido de fondo. A ver. Bien, se va a tener que salir un poco, por favor. Okay. Como les comentaba, el proyecto Geociencia Integral de los Andes de Mérida tuvo una adquisición a lo largo de tres perfiles en los Andes venezolanos, realizando esta adquisición en un tiempo récord. Durante esta adquisición fueron utilizados equipos de la plataforma de Aix Pascal y durante el proyecto participaron en diversas instituciones. Fue un proyecto multidisciplinario y único en el país que abocó diversos esfuerzos para conocer cómo es nuestra estructura en el occidente venezolano en detalle, algo que es desconocido hasta el momento. Bien lo comentaba Jesús, hay diversos modelos que tratan de explicar esta interacción. No obstante, todavía queda mucho por investigar. Y parte de eso, o parte de esos aportes, se darán como resultado luego de la investigación del ingeniero Ávila. Vamos a dar unos breves minutos mientras el ingeniero Ávila revisa su conexión de audio para ofrecerles una conferencia con la calidad de sonido apropiada. Mientras el ingeniero Ávila revisa la conexión de sonido, los invitamos a llenar el formulario de registro. Aquellas personas que ya se hayan registrado, los invitamos a mantenerse en línea. En breves minutos retomaremos la conferencia. Vamos a compartir nuevamente el enlace de registro a través de nuestro chat del canal de YouTube, Conferencias Felices. En este canal pueden encontrar la información de todas las conferencias dictadas a todo público desde el inicio del espacio de conferencias titulado Sismos en tiempos de coronavirus. Y podrán encontrar el primer seminario técnico
dictado por el ingeniero Noel Castro, el cual fue el seminario con el cual dimos inicio a este nuevo encuentro. De igual forma, los invitamos a compartir por el chat de nuestro canal de YouTube cuál ha sido su impresión de estos espacios que estamos impulsando en estos tiempos de pandemia para la socialización de los contenidos científicos desarrollados en el país. Asimismo, este espacio busca la creación de una red de aliados en materia de investigación sismológica, a los fines de identificar proyectos afines que puedan ser impulsados y desarrollados en conjunto, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de investigación sismológica, recordando que los sismos no tienen fronteras, por lo cual el establecimiento de sismologías afines en estos espacios es de vital importancia. Jesús, Y Adri. Te escuchamos con un ruido de fondo, por favor, puedes seleccionar la opción igual que el sistema. No te escuchamos, Jesús. No. Ahora. Ahora sí te escuchamos. Continúa hablando, por favor. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos perfectamente, Jesús, fuerte y claro. Okay. Muy bien, entonces vamos a ver si podemos continuar ahora. Okay, Si excelente. tienen algunos problemas de audio nuevamente, por favor avíseme para poder ver y si hay que cambiar de computadora, lo haré entonces. Okay, muchísimas gracias, Jesús. Continuamos. Ok, continuamos entonces. Muchas gracias. Entonces mencionaba un poco acerca de lo que sería la base de la investigación, que en este caso involucra refracción o sísmica de gran ángulo, tomografía de las primeras llegadas de estos datos y el estudio de reflexión sísmica para, con su integración, obtener un modelo cortical estructural integrado de esta región, es decir, del suroeste de los Andes de Mérida. El objetivo principal de esta investigación es generar un modelo bidimensional integrado de la estructura de la corteza en el suroeste de los Andes de Mérida a partir de datos sísmicos de reflexión y de refracción profunda. Como objetivo específico de cada una de las técnicas que vamos a utilizar es en la sísmica de refracción o de gran ángulo generar un modelo completo de velocidades y espesores corticales del perfil suroeste del proyecto GIAME en los Andes de Mérida a partir de un modelo de trazado de rayos o un modelado directo. En la tomografía sísmica haremos una inversión de las primeras llegadas interpretadas en las secciones sísmicas obtenidas en el modelado directo de sísmica de refracción de gran ángulo para generar un modelo tomográfico del perfil suroeste, del mismo perfil. Y finalmente, en la reflexión sísmica, el objetivo es hacer la adquisición, ya está realizada, ya fue realizada, el procesamiento y la interpretación de estructuras corticales de dos secciones sísmicas de datos de reflexión usando fuentes vibratorias. Todos estos datos, es importante mencionar que todos estos datos fueron adquiridos durante los años 2014 y 2015. Entonces ya entremos un poquito en lo que sería la descripción de los datos sísmicos como tal. La figura que tenemos aquí en el mapa que observamos, tenemos lo que sería la línea negra y la línea naranja están relacionados con los
el perfil que lleva por nombre Andesur y el perfil que lleva por nombre perfil de reflexión. Estos perfiles o estas líneas sísmicas fueron adquiridas en dos fases. En la fase 1 se adquirió lo que se menciona allí, que es el perfil Andesur, en donde se realizaron 6 disparos con cargas explosivas entre 170 y 1370 kilogramos. Se utilizaron 567 sismómetros portátiles para poder recibir las ondas sísmicas y dichos sismómetros estaban instalados con una separación de 500 metros sobre la cordillera y de 1000 metros de espaciamiento entre los mismos en las cuencas ubicadas a ambos flancos de la cadena. En la segunda fase se realizó una instalación de 918 sismómetros portátiles. Se realizaron 6 disparos entre 110 y 500 kilogramos de explosivos, con un separamiento de los geófonos de estos sismómetros entre 100 y 200 metros sobre la cadena de los Andes y 1000 metros de espaciamiento de geófonos en las cuencas. Ambos experimentos o ambas adquisiciones se complementan en este trabajo para realizar lo que mencionamos que sería la refracción de gran ángulo y la tomografía sísmica. ¿Cómo fue, digamos, un poco la estructura, el diseño de la adquisición? Pues aquí vamos a hablar un poco de eso. Como vemos en esta figura aquí, el diseño inicial, a la derecha, el diseño inicial era aproximadamente de unos 240, 250 kilómetros. Sin embargo, viéndola ya en campo, observando las condiciones del terreno, pudimos alcanzar hasta 500 kilómetros de longitud del tendido del perfil. Pero básicamente la geometría sigue siendo la misma, la geometría y los parámetros de adquisición con 2 disparos o con cargas explosivas mayores a cada uno de los extremos del perfil para que la energía generada en esos extremos pueda ser detectada por los geófonos o los sismómetros instalados al otro extremo del perfil. Alrededor de 80 kilómetros, cada 80 kilómetros se colocaron disparos medios de alrededor de 800 kilogramos explosivos para generar ondas sísmicas que funcionase como contradisparos y poder determinar un poco mejor las estructuras corticales o de la corteza inferior, la corteza superior. Y a su vez se colocaron disparos más pequeños o los disparos más pequeños de 0.4 toneladas en cada 20 kilómetros dentro del perfil para tener una mayor resolución de las estructuras superficiales. En la figura de la izquierda tenemos la geometría de cada uno de estos disparos. Los disparos menores que se colocaban en pozos de 60 metros, la mitad de estos pozos llevaban el explosivo, la otra mitad estaba taponada con piedrilla o gravilla, con el objetivo principal de que la energía no saliese a superficie o evitara lo máximo posible que esta energía saliese a superficie, y más bien la energía fuese hacia el interior de la Tierra, como es el resultado que buscamos. Entonces, los pozos más pequeños, los disparos más pequeños de 0.4 toneladas, eran realizados en un pozo de 60 metros de profundidad y de 8 pulgadas de diámetro. Los disparos medios en dos de esos pozos, en un arreglo de dos pozos, y los disparos más grandes, que son los disparos que mencioné, que van a los extremos del perfil, en un arreglo de 4 pozos. La detonación de cada uno de estos disparos o de los pozos en cada uno de los disparos se hacía de manera simultánea. Entonces, la fase principal inicial del trabajo fue ubicar los lugares para hacer las detonaciones, para ubicar las fuentes sísmicas, segundo, solicitar los permisos ambientales y permisos de los propietarios, y luego hacer la perforación de cada uno de los pozos para dejar todo listo y realizar el experimento. Entonces, aquí como una tabla resumen, tenemos una tabla resumen de la cantidad de pozos perforados en cada uno de los 4 perfiles en el que nos corresponde o que nos corresponde en esta presentación. Es el perfil Andesur, donde se realizaron 15 pozos
de 60 metros cada uno, y el perfil de flexión, que se realizaron 7 pozos, cada uno de 20 metros. ¿Ok? La longitud perforada total está alrededor de 3.560 metros, algo significativo. Una vez teniendo los pozos y los lugares de fuente sísmica ya listos, entonces, bueno, se procede a hacer la planificación de campo, de instalación de equipos, aquí lo que tenemos un poco es la característica de los equipos utilizados, son digitalizadores conectados a geófonos de manera independiente, tienen una autonomía de duración de grabación de hasta 7 noches continuas, se configuraron con un muestreo de 200 muestras por segundo y grabaciones o ventanas de grabación de 10 minutos para reducir tamaño en los archivos descargados después. Ahí vemos en la imagen la configuración simultánea de todos estos equipos antes de realizar la instalación de campo. A su vez, con todo el recorrido, el reconocimiento de campo que se hizo inicialmente para este trabajo, se observaron diversas dificultades ambientales, de trayecto de camino, que representaban diferentes tramos, que determinamos que diferentes tramos de cada uno de estos perfiles tenían diferentes dificultades, por lo que definimos los grupos de instalación para estos perfiles de forma tal que los conductores o las personas más experimentadas pudieran hacer la instalación en los lugares más complicados o los de acceso más complicados. Es importante mencionar que para este trabajo de sísmica no se realizó la apertura de ninguna pica, sino que se utilizaron la vialidad existente en la región. Se hicieron conexiones con la vialidad existente para hacer la línea del perfil lo más recta posible. Ahora, una vez habiendo instalado todos estos equipos, se procede a la carga de los pozos y subsecuente detonación de las fuentes sísmicas. En la figura observamos que las personas encargadas de realizar este trabajo son las personas de Cabin, o en Venezuela son las personas de Cabin, que es la compañía anónima venezolana de industrias militares, quienes para estos trabajos realizaron un diseño especial de los explosivos. Como ven en la figura, cada uno de los cartuchos explosivos son colocados en tubos PVC de 6 pulgadas y son introducidos uno a uno a los pozos para hacer la carga de los mismos. Para cada detonación o para cada carga se utilizaron una relación de 50% del explosivo de pentolita y 50% de explosivo de ambos. Aquí vemos también una tabla resumen de cuántos disparos de cada magnitud se realizaron para cada uno de los perfiles. Fueron 3 perfiles en total principales, se realizaron 6 disparos de alrededor de 1.6 toneladas, 6 disparos de 0.8 toneladas de explosivos y pues 21 disparos de la carga más menor en los perfiles principales y 7 disparos de alrededor de 0.1 toneladas en el perfil de reflexión. Aquí vemos también algunas figuras o algunas fotos de cómo fueron los resultados de las voladuras. Por supuesto, en algunos casos hubo mayor afectación que en otros casos, que básicamente no se observó ningún tipo de afectación en los sitios de detonación. Por supuesto, se tomaron todas las medidas necesarias ambientales para hacer la recuperación respectiva de cada uno de los sitios. En la foto de la izquierda vemos uno de los sitios de mayor afectación, en la región de la cadena montañosa de los Andes, mientras que vemos uno de los disparos mayores en la foto de la derecha, vemos uno de los disparos mayores de 1.4 toneladas de explosivos, que fue el disparo Guadualito, muy cercano a la población de Guadualito, en el perfil que estamos analizando en esta investigación. Entonces, entremos un poquito más en lo que sería el tema ya del trabajo y del modelado directo, que es ya el estudio de lo que sería la sísmica de gran ángulo. Entonces,
Para conocer un poquito cómo es lo que se observa, lo que se quiere determinar con estas sísmicas, básicamente son llegadas o fases corticales de, valga la redundancia, de la litosfera, donde queremos determinar tiempos de llegada de refracciones de ondas sísmicas refractadas o de ondas sísmicas reflejadas en una interfase, para así poder hacer un modelado de la ubicación de las diferentes interfaces de la corteza y de las estructuras que podemos observar. Entonces, dentro de estas principales fases de la corteza encontramos la que se denomina PG, que es una onda directa asociada con la refracción en los sedimentos y hasta alcanzar refracciones en el basamento cristalino. Está asociada básicamente a la corteza y a los sedimentos. Tenemos la fase PMP, que es la reflexión, es una reflexión en la interfase corteza-manto, es decir, el moho, y se caracteriza principalmente por grandes amplitudes cercanas al punto crítico del cambio de refracción a reflexión. Y tenemos la PN, que es la fase de una refracción que penetra hasta el manto superior y se refracta hasta la superficie. Y tiene primeras llegadas a grandes distancias, es decir, para su detección se necesita un perfil mayor a 130 kilómetros. El primer producto que se obtiene con este trabajo son secciones sísmicas de gran ángulo con tiempo reducido, en donde se pueden hacer la interpretación de las diferentes fases corticales. Como observamos en estos disparos, que son los disparos que se encuentran al norte de la cadena de los Andes, observamos la interpretación de fases corticales de PG, de PMP y PN, como lo mencionábamos anteriormente, así como otras fases corticales de algunas, pueden ser reflectores flotantes o pueden ser algunas otras interfaces intracorticales en este caso, es decir, están dentro de la corteza como, y son denominadas o son definidas como fase P y P. Vemos ejemplos también de secciones sísmicas, ya del perfil de reflexión, sobre la cadena montañosa, en donde por ser perfiles más cortos observamos solamente la fase PG y la fase PMP. Luego de obtener la interpretación en las secciones sísmicas, se procede a realizar el modelado de trazado de rayos. El modelado, en este caso de trazado de rayos, se realizó a través del programa Reginberg, un algoritmo desarrollado por Celia Smith en 1992 y 1993, en donde se requieren de ciertos parámetros básicos para generar un modelo de velocidades. En este caso, se construye un modelo 2D con parámetros principales como son la profundidad, la distancia y la velocidad. Para ello se utilizan nodos. En cada uno de los nodos se debe colocar un valor de distancia, un valor de profundidad o en o tal caso altitud y un valor de velocidad asociada a ese nodo. Okay, entonces, a través de la unión de cuatro nodos, se genera un trapezoide. Dentro de ese trapezoide se va a generar un gradiente de velocidad hacia adentro que va a determinar los cambios de velocidades laterales dentro de cada una de las capas del modelo. Cambios gradientes de velocidad lateral y cambios gradientes de velocidad vertical. Una vez parametrizado el modelo, entonces se va a observar resultados como lo que tenemos en la figura, donde para cada sección sísmica, en este caso en la figura de la izquierda, tenemos la sección sísmica del disparo del vigía al norte del perfil, y observamos los rayos generados desde la fuente a los receptores, y en la parte de abajo el ajuste entre los tiempos de llegada generados por el modelo y los tiempos de llegada observados en la sección sísmica. Es decir, lo que se busca con esta técnica es ajustar las llegadas de que genera el modelo parametrizado con las llegadas observadas en la sección para así generar un modelo de trazado de rayos ajustado. Igualmente, en la figura de la derecha observamos dicho trazado de rayos para la sección del disparo de Santa Bárbara de Barinas en el sur del perfil. Cada uno de estos disparos se encuentran a ambos flancos de la cadena. Entonces, en el trabajo de investigación en relación a lo que sería la refracción de gran ángulo,
se graficaron, se modelaron, se realizó el modelo de trazado de rayos de hasta 12 disparos, como se observa en la parte superior de la figura. Se ajustaron todos y cada uno lo mejor posible, las llegadas calculadas del modelo, a las fases corticales interpretadas en la sección sísmica. De esta manera, obtenemos un modelo donde podemos generar variaciones de velocidad o podemos tener la estructura de velocidades de onda P en un perfil 2D. Ese perfil 2D lo observamos en la siguiente lámina, en donde podemos realizar ya interpretaciones de las diferentes capas que componen la corteza, ya como lo son en este caso del modelo de perfil Andesur, los sedimentos en la cuenca del lago de Maracaibo, con una estructura geométrica, como se ha mencionado en los diferentes modelos, asimétrica en relación a los sedimentos de la cuenca Barinas-Apure, y por supuesto la estructura de velocidades de los Andes de Mérida, que claramente tenemos con muy poco cobertura sedimentaria o prácticamente nula, y cuyas velocidades alcanzan valores entre 5.8 y 6.0 kilómetros por segundo, que son valores de velocidad de la corteza superior. Vemos también las diferentes variaciones de las interfaces o topografía de las interfaces, cómo pueden ser modeladas a través de esta técnica. ¿Ok? Entonces, principalmente tenemos 5 capas modeladas en este trabajo de refracción de gran ángulo, sedimentos no conciliados o sedimentos superficiales, que son los colores amarillo, rojo y verde. Hacia la zona azul clara tenemos velocidades relacionadas a sedimentos consolidados o estructuras consolidadas. Luego tenemos la corteza superior, la corteza inferior y el manto superior de color marrón. Usando también datos sismológicos como apoyo también, para poder hacer la interpretación de las estructuras, entonces utilizamos el catálogo sismológico de Fundisis del año 2017, en donde tratamos de proyectar sismos o los sismos ocurridos en Venezuela en esta región sobre el perfil que estamos tratando de interpretar. Entonces, el procedimiento básicamente fue hacer un buffer o una franja sobre la línea principal del perfil. Entonces, en este mapa observamos dos líneas negras que están desplazadas 50 kilómetros hacia el noreste, 50 kilómetros hacia el suroeste de lo que sería la línea proyectada del perfil. La línea negra que observamos es la instalación de los equipos sismológicos. La línea morada está relacionada a la proyección de la línea central del perfil y tomamos un buffer de datos sismológicos o una franja de 50 kilómetros al noreste y 50 kilómetros al sureste. Esos 50 kilómetros están relacionados alrededor del 10% de la longitud total del perfil para evitar introducir mayores variaciones de estructuras en 3D, porque estamos modelando una estructura 2D, en este caso estamos modelando un perfil 2D. Entonces, cuando proyectamos estos sismos al perfil de la línea morada y los llevamos a profundidad en el modelo que estamos tratando de interpretar, observamos algunos efectos, ¿no?, que me gustaría describir aquí, como esta zona que tenemos aquí, cuando tratamos de proyectar sismos que están por fuera de la línea hacia el noroeste, entonces esos sismos se proyectan en el extremo de la línea morada. Y eso genera este efecto de alineación que tenemos aquí. Observamos también, particularmente, una clara actividad sísmica por debajo de los Andes de Mérida, que pudiera tener algunos patrones sobre los cuales nosotros podríamos hacer la interpretación. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con estos patrones y con las variaciones laterales de velocidad? Entonces, definir ciertas estructuras que están relacionadas con las fallas activas que tenemos en la cadena de los Andes. Es importante también mencionar que en la región tenemos sismos de diferentes magnitudes, a diferentes profundidades, relacionadas precisamente a las estructuras que mencioné anteriormente. Entonces,
Particularmente tenemos sismos importantes como estos sismos instrumentales de 1932-1933, tenemos sismos históricos, el sismo histórico de 1894 y otros pequeños sismos que son importantes de los cuales hablaré un poquito más adelante. Observamos también algunos sismos adicionales que son sismos instrumentales pero reportados por otras agencias sismológicas que fueron estudiados por Audemars Vermeer 2002 y que los coloco aquí porque tienen una importancia que después vamos a discutir más adelante. Entonces, estos sismos particularmente, los menciono porque con este trabajo buscamos hacer una comparación, por ejemplo, con otros trabajos como el de Rondón en el 2016, Rondón y otros en el 2016, y una actualización en 2020, donde vemos que el modelo obtenido en este trabajo tiene una relación o tiene una similitud desde el punto de vista estructural con el modelo obtenido por estos autores. Sin embargo, tenemos una variación promedio alrededor de todo el perfil de 5 kilómetros. En el perfil sísmico obtenemos una variación, unos mayores espesores alrededor de 5 kilómetros a lo largo del perfil. Esto puede estar relacionado un poco con la parametrización de cada uno de los modelos, ya que estamos hablando de un modelo sísmico, mientras que el modelo de Rondón del 2016 son modelos gravimétricos y la parametrización de cada uno de ellos es diferente. Sin embargo, vemos grandes similitudes entre ambos modelos. En la imagen de abajo ya observamos la interpretación realizada en este trabajo, en donde tenemos una interpretación de los espesores de las cuencas, en este caso de la cuenca del lago de Maracaibo, los espesores de la cuenca de Barinas Apures, que básicamente es la mitad de la cuenca del lago de Maracaibo, que alcanza hasta los 10 kilómetros de profundidad. Vemos las estructuras de lo que serían los Andes de Mérida, la interpretación de la falla de Boconó, el sistema de falla de Uribante-Caparo, y ambos sistemas de fallas ubicadas a los flancos de la cadena montañosa. Vemos las diferentes alineaciones de los sismos en relación a las interpretaciones realizadas, y pues hay elementos muy curiosos en esta investigación que pues estamos desarrollando aún, como por ejemplo esta alineación de sismos en lo que casualmente el modelo que estamos presentando en la investigación representa la interfaz entre la corteza superior y la corteza inferior. Vemos una alineación de sismos en esa interfase, quizás no relacionada a una estructura visible en superficie como puede ser la falla de Boconó, sino más bien están en eso, alineados en la horizontal, en la interfase corteza superior, corteza inferior, dentro de la placa de la microplaca o el bloque de Maracaibo. Esta alineación, fíjense que nos observa más hacia el oeste, en lo que sería ya la placa suramericana. Es un elemento interesante a estudiar. Igualmente, son elementos importantes a realizar, a observar estos sismos que se encuentran dentro del manto, ya dentro del manto superior, hacia la zona norte del perfil, que quizás pudiera estar relacionado a la subducción o al tope del slab del Caribe, mientras que hay sismos que se encuentran por debajo de los Andes de Mérida que pudieran estar relacionados a lo que muchos autores mencionan como subducción incipiente de la placa suramericana por debajo del bloque de Maracaibo y que están en el manto superior. Sin embargo, directamente del modelo de velocidades obtenido en esta investigación, no podemos definir muy claramente lo que serían las estructuras de ambas subducciones, pero sí queda como duda la presencia de sismos en esta zona, por eso se coloca como signo de interrogación. Pasando un poquito ya a lo que sería la inversión tomográfica de las primeras llegadas obtenidas a través de la refracción de gran ángulo, tenemos que, para poder generar el modelo tomográfico, se parametriza un modelo inicial en celdas de diferentes tamaños. Entonces, a diferencia de la parametrización del modelo de trazado de rayos o de modelado directo, estas celdas tienen un tamaño regular, no son trapezoides. Entonces, en este caso, la distancia en vertical se mantiene y la distancia en horizontal también se mantiene para cada una de las celdas.
no necesariamente tiene que ser X igual a Y, como lo menciono aquí en este caso. Sin embargo, en profundidad tiene que ser constante y en longitud también tiene que ser constante. Entonces, además de la parametrización de este modelo inicial en donde van a ser trazados los rayos, se tiene que tener un modelo inicial 1D. Entonces, ¿de dónde obtuvimos los modelos iniciales para probar cuál se ajusta mejor o cuál tiene el mejor error? Tenemos un modelo 1D obtenido en la cuenca del lago de Maracaibo. Se obtuvo también una muestra de un modelo, se probó un modelo de los Andes de Mérida y se probó un modelo de la cuenca Barinas-Apure. Aquí están las distancias, en la parte derecha están las distancias dentro del modelo del trazado de rayos, del modelado directo, del cual se obtuvo el modelo 1D para ser invertido. Finalmente, luego de las inversiones iniciales de estos modelos 1D, nos decidimos trabajar con el modelo de la cuenca Barinas-Apure porque fue el que generó menor error en la inversión inicial. Entonces, la línea roja que observamos allí es el modelo con variación de gradientes abruptos que obtuvimos a partir del modelado directo. Ese modelo 1D abrupto se suavizó usando el algoritmo de Sell y Barton de 1998, llamado FAST, para suavizar dicho modelo de manera tal que el modelo inicial 2D extrapolado a partir de este modelo 1D tuviese esta forma que tenemos en la figura de la derecha. Es decir, un modelo con variaciones o gradientes de velocidades suavizados en profundidad y velocidades constantes en la distancia o en la horizontal. Es importante mencionar que también puedes utilizar modelos con variaciones laterales. Sin embargo, las inversiones se hacen inestables. Entonces, lo ideal es utilizar o un modelo 1D suavizado o una extrapolación 2D de un modelo, de una extrapolación 2D suavizada. Entonces, utilizando estos dos elementos, un modelo paramétrico con celdas con profundidad y longitud constante y un modelo 2D inicial de la zona de trabajo, se hacen diferentes inversiones, se hacen diferentes pruebas. En este caso, nosotros hicimos pruebas con 6, 7, 8, 10, 11 y 12 disparos para ver cuál de los modelos ajustaba mejor o teníamos mejores resultados. En este caso estoy mostrando la inversión de 12 disparos, la inversión de los tiempos de llegada, de los tiempos de primera llegada, de 12 disparos, la cual no necesariamente tiene el mejor ajuste o el mejor error. Sin embargo, ese error está dentro de los parámetros mínimos para decir que es un modelo confiable, pero sí, con estos 12 disparos tenemos una mayor cobertura de lo que sería la cadena de los Andes de Mérida. Entonces, a través de la inversión de estos datos sísmicos de primera llegada, tenemos como resultado este modelo en donde tenemos sedimentos. Tenemos la corteza superior que está marcada por lo que sería el contorno de velocidades de 6 km por segundo, la corteza inferior o la interfase corteza inferior, corteza superior, corteza inferior, que está definida por el contorno de 7 km por segundo, y la interfase corteza manto que está definida por el contorno de aproximadamente o los 8 km por segundo de velocidad de onda P. Es importante mencionar que, a diferencia del modelo de modelado directo, aquí no se definen interfaces o velocidades por el usuario. En este caso, se trabaja con un gradiente continuo de velocidades y es por eso que no vemos interfaces en lo que sería esta figura trazada de rayos. Las líneas negras que observamos en el modelo de abajo es sencillamente colocar la interpretación que obtuvimos en el modelado directo sobre este modelo de inversión. Y es interesante ver cómo las estructuras, sobre todo en los Andes de Mérida, donde tenemos una mayor cobertura de rayos, los primeros 10, 15 kilómetros, estas estructuras están asociadas muy claramente a las variaciones o a las zonas de baja velocidad que quizás están generadas por dichas estructuras. Es decir, las fallas, en este caso los sistemas de fallas, están generando que la corteza superior en la región de los Andes de Mérida se deforme y genere zonas de baja velocidad.
es decir, variaciones laterales de baja y alta velocidad, como observamos en esta región en la figura. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos son los resultados de este trabajo. Y adicionalmente, vamos a hablar un poquito de lo que sería la prueba de resolución espacial, que nos permite determinar qué tan confiables son los datos a diferentes profundidades y en su extensión lateral. Aquí en la imagen muestro un ejemplo de lo que sería un trabajo o una prueba de resolución espacial realizada por Magnani et al 2009 sobre los datos del norte de Venezuela, en donde para celdas muy pequeñas tenemos una menor resolución espacial, y conforme vamos aumentando el tamaño de celda de ese modelo inicial, observamos una mejor resolución, una mejor reproducción de las velocidades definidas. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esta prueba? Bueno, básicamente, en el caso de esta investigación, tomamos las velocidades iniciales obtenidas en el modelado directo y le aplicamos una variación de alrededor de 5% para cada una de las celdas del modelo, de la parametrización del modelo que observamos en la figura aquí, en la esquina derecha inferior. Esas variaciones te generan lo que se menciona como un tablero de ajedrez. En una celda tienes velocidades reducidas en un 5%, y en la celda contigua tienes una variación de velocidad aumentada un 5%. Entonces, eso es lo que te genera básicamente esos cuadros azules, rojos, o en este caso blancos y negros. Entonces, eso se aplica a diferentes tamaños de celda. Se hace una variación en profundidad y se hace una variación en distancia X, es decir, se aumenta o se disminuye el tamaño de celda aplicando esta disminución o aumento de la velocidad, y se aplica el trazado de rayos para poder obtener la inversión. Entonces, tomando diferentes tamaños de celda en esta investigación, desde, en este caso, el tamaño de celda menor, 25 por 6 kilómetros, hasta el tamaño de celda más grande, 150 por 23 kilómetros, vemos cómo disminuye la cantidad de rayos, por ende la resolución, desde los tamaños de celda mayores o más grandes hasta los tamaños de celda más pequeños. Hasta llegar, en este caso, en esta investigación, por ejemplo, que para un tamaño de celda de 25 kilómetros en la horizontal y 6 kilómetros en profundidad, la resolución o la mejor resolución alcanza un máximo de 10-15 kilómetros en el modelo. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista geológico-tectónico? Pues que si yo quiero resolver una estructura que está por debajo de esta resolución, como ya sean corrimientos en el pie de monte norte de los Andes, va a estar o va a ser un poco complicado desde el punto de vista de resolución. Debido a que por debajo de estos valores no podemos, los datos no tienen el poder de resolución necesario. ¿Sí? Entonces, esto es lo que mencionamos, que se hicieron las pruebas, estas son las pruebas realizadas en esta investigación. Y como resultado o como compilación de cada uno de estos, tenemos esta imagen donde la mejor resolución se encuentra principalmente en los primeros 15 kilómetros de profundidad para estructuras que tengan una longitud de 25 kilómetros y una profundidad de 6 kilómetros. Por debajo de ello, solo podremos resolver estructuras un poco más grandes conforme va aumentando la profundidad. Entonces la resolución va disminuyendo. Las líneas azules, la línea azul y la línea verde que observamos aquí, la línea azul corresponde al modelo, a la interfaz de corteza manto del modelo directo, y la línea verde corresponde al contorno de 8 kilómetros por segundo obtenido en la topografía. Es interesante en este caso ver cómo ambos valores o ambas interfaces coinciden justo por debajo de los Andes de Mérida, en lo que se considera la raíz de la estructura de la cadena montañosa, que está desplazada alrededor de 50-80 kilómetros al noroeste del eje de la cadena. Ahora, pues, estos son los resultados principales que hemos obtenido, los avances que hemos tenido en esta investigación. Sin embargo, nos queda trabajar con lo que sería la física de reflexión y pues obviamente integrar los resultados ya obtenidos.
Para mencionar un poco de cuáles son las técnicas de reflexión que se realizó, cuya adquisición de datos se realizó en el 2015, en total se realizaron para la sección norte, en total para toda la adquisición, se trabajaron con 379 puntos de vibración. La fuente utilizada para este trabajo, ya lo hablaremos más tarde en la siguiente lámina, pero para cada punto de vibración hubo un promedio entre 8 y 22 vibraciones, 22 vibraciones consecutivas. Entonces, como mencioné en los objetivos, esta adquisición se dividió en dos secciones sísmicas de reflexión. La fase norte o la fase del vigía se trabajó con 197 puntos de vibración y 900 receptores, mientras que la zona sur se realizaron 182 puntos de vibración y 600 receptores. Para el procesamiento de estos datos vamos a utilizar un software con licencia que es el SPW de Parallel Geoscience, que es una licencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, más específicamente del Instituto de Geofísica, que nos facilitaron para hacer este trabajo. Vamos a hablar un poquito de lo que son las fuentes vibratorias. Utilizaron entre 2 y 3 camiones para la producción o la generación de las vibraciones. Cada uno de estos camiones tenían placas vibratorias de alrededor de 60.000 libras. Igualmente utilizaron los mismos digitalizadores o sismómetros portátiles. Como mencioné anteriormente, se trabajaron con de 8 a 20 vibraciones en el mismo punto de vibración. Estas vibraciones fueron apiladas de manera horizontal para generar el shot gather para cada uno de los puntos de vibración. Para ello se determinó el tiempo cero de cada una de estas vibraciones y luego fueron apiladas, como mencioné anteriormente, para generar el shot gather. También se está trabajando acerca de la geometría de las secciones. Como mencioné anteriormente, cada uno de los perfiles fue adquirido alrededor entre 6 y 7 días, dependiendo de las condiciones climáticas y condiciones de acceso para los camiones vibradores. Durante la adquisición se adquirieron entre 40 puntos de vibración en las flancos hasta alrededor de 10-12 puntos de vibración dentro de la cadena montañosa. Entonces aquí muestro un ejemplo de lo que sería la geometría. Vemos dentro de la sección del vigía lo que serían los puntos de vibración en rojo del día 318, que están ubicados básicamente en esta pequeña línea del perfil. Y en la figura de arriba lo vemos más extendido, lo que serían la cantidad de puntos de vibración de ese día. El día 314 o 318 son días julianos, para explicar un poco ese número, ¿no? Aquí vemos ya los shot gathers de cada, en este caso, como ejemplo, el shot gather del día 314, donde vemos cada uno de los puntos de vibración. Está organizado por día de adquisición. Y aquí vemos más específicamente la energía del punto de vibración 1 del día 314, donde sí se observa energía, por lo menos en la gráfica que tenemos aquí, alrededor de los 6-7 segundos. Hacia esta zona tenemos lo que es el modelo de elevación de la sísmica, donde observamos variaciones desde 360 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 3.000 metros, lo que va a representar para nosotros un reto en lo que es el manejo de las estáticas residuales y las estáticas de elevación de este trabajo de procesamiento. Como parámetros principales de los vibradores, utilizamos frecuencias entre 0 y 60 Hz, un tape de 5 segundos y pues un tiempo de vibración de alrededor de 20 segundos y la ventana de grabación de 45 segundos con el objetivo de alcanzar estructuras corticales. Si por supuesto la energía es suficiente como para alcanzar esa profundidad. Ya lo veremos con los resultados que obtengamos en el próximo año. Dentro de lo que sería la divulgación y publicaciones, desde el año 2014-2015 se vienen presentando trabajos relacionados al proyecto GIAMI y a la adquisición sísmica de estos datos, a la adquisición de estos datos sísmicos, como por ejemplo en el COMPESIS 2017, donde se presentó un trabajo de todos los perfiles, de un modelado sintético que fue base para el diseño
de la geometría de estos perfiles sísmicos. Se presentaron ya resultados en lo que es el segundo, en lo que fue el segundo Congreso Internacional de Geociencias, realizado en Ecuador, si no me equivoco. Básicamente eso en congresos. Aquí se presentan ya algunos artículos, par de artículos sometidos del perfil Andesur en el caso de la revista de ingeniería de la UCB, para un número especial del proyecto. Fue sometido un artículo que está en proceso de revisión, igualmente un artículo en el Journal of American Earth Science, de todo el proyecto, fue sometido y está en revisión también. Y pues las próximas publicaciones que esperamos salgan para, inclusive para este año, va a ser sometido para este mes un artículo ya de este trabajo doctoral en Journal of Geophysical Research. Esperamos que pronto tengamos ese artículo ya aceptado. Va a ser, como mencioné, va a ser sometido este mes. Y la publicación o la presentación de estos resultados en el primer CIFGEO 2020, que va a ser precisamente esta semana. Básicamente, este es parte del trabajo de divulgación y publicaciones de esta investigación. Para finalizar, tenemos las conclusiones de este trabajo, o las que llevamos hasta el momento, donde la técnica de sísmica en gran ángulo aplicada al perfil Andesur permitió generar tanto secciones sísmicas como modelos de velocidades reducidos, o con una aplicación de velocidad de reducción de 6 y 8 kilómetros segundos. Las secciones sísmicas obtenidas en el trabajo tuvieron una buena relación señal-ruido, lo que nos permitió interpretar las principales fases de la corteza, tanto por debajo de las cuencas Barinas Apure y Lago de Maracaibo, como por debajo de los Andes de Mérida, lo que nos permitió a su vez poder definir su geometría y sus principales estructuras. A través de la técnica de modelado directo pudimos obtener un modelo de velocidades dentro de los cuales se pueden observar variaciones laterales que nos permiten relacionarlas con diferentes estructuras con el apoyo de otros datos, como los datos sismológicos y datos de geología. El uso de los datos sismológicos y de datos sismológicos históricos instrumentales permitió asociar estas variaciones laterales con importantes estructuras de velocidad a través de la relación de los patrones de sismos sobre estas variaciones laterales de velocidad. El uso de la tomografía sísmica sobre los datos de primeras llegadas interpretadas en las secciones sísmicas permitió confirmar la presencia de estas importantes variaciones laterales de velocidad que están relacionadas a deformaciones y a estructuras presentes en la región, como el sistema de falla Boconó, la falla de Uribante, la falla de Caparo, y los sistemas de fallas de ambos Piedemonte. Y finalmente, los resultados parciales mostrados en esta investigación son un avance en los objetivos planteados en el marco del proyecto GIAME, el cual pretende, como mencioné durante toda la presentación, obtener un modelo geodinámico y geotectónico de la región occidental de Venezuela, por supuesto, con énfasis en la estructura cortical de los Andes de Mérida. Estas son las referencias utilizadas para las personas interesadas, y pues muchas gracias por su atención, por el espacio y por la oportunidad, y quedamos en la ronda de preguntas si existe alguna. Muchas gracias, Jesús. Excelente presentación. Muchas gracias por compartir con nosotros estos aportes que enriquecen el conocimiento científico. A continuación, damos inicio al ciclo de preguntas y respuestas, iniciando con una consulta realizada por el compañero Antonio Aguilar, la cual ha sido contestada a través del chat por varios de los colegas que nos acompañan el día de hoy. No obstante, Jesús, nos gustaría escuchar tu opinión al respecto. La consulta específica es la siguiente. Con las técnicas aplicadas en este estudio, ¿se puede estudiar de alguna manera la dinámica del fallamiento para estimar el potencial de actividad sísmica importante en tiempos pasados y futuros? ¿O solo son imágenes estáticas de las formas geológicas en el momento? Pues básicamente son datos adquiridos
en el momento, por lo tanto, representan imágenes actuales. Es decir, cuando utilizamos este tipo de técnica, que es adquirir un perfil sísmico, obtenemos son tiempos de llegada. Es decir, básicamente estudiamos un sismo controlado. Es decir, generamos una fuente sísmica, en este caso con explosivos, la recibimos en un receptor y estudiamos los tiempos de llegada. Esos tiempos de llegada, obviamente, en tiempo geológico van a variar si las estructuras se modifican. Pero en este caso en particular, y en los estudios sísmicos en general, sí son resultados estáticos. Vemos una estructura o definimos estructura en base al estudio de la variación de estos tiempos de llegada desde una fuente a un receptor. Muchas gracias, Jesús. Si tuvieras la oportunidad de liderizar un estudio de esta naturaleza en otra región del país, ¿cuál sería la región de tu escogencia y por qué? Bueno, fíjense que acá, básicamente por los resultados que yo mostré, que se han obtenido en este caso, había mucho interés en los Andes de Mérida y por eso se llevó a cabo esto. Sin embargo, siento que hay mucho que hacer todavía hacia el sur del país. ¿Por qué? Porque estos estudios se han limitado a ser realizados al norte del río Orinoco. Y básicamente el objetivo es el estudio de la interacción de las placas. Perdón, pero no se tiene trabajos definidos o trabajos, no se tiene definida muy bien lo que sería la estructura cortical del sur de Venezuela, donde básicamente se cuenta el cratón de Guayana y es una de las rocas más antiguas del planeta. Y sería interesante realizar ese estudio en el caso de Venezuela. Excelente, Jesús. Muchísimas gracias por tus aportes. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros el día de hoy un producto de la investigación sismológica que nos ayuda a conocer nuestra amenaza sísmica, investigación que salva vidas en caso de terremotos. Ya por el tiempo, debemos ir cerrando la conferencia del día de hoy. No obstante, aprovechamos la oportunidad de invitarlos a participar en nuestro tercer seminario técnico del ciclo FUNVISIS 2020 a realizarse el martes 4 de agosto del año en curso a las 3 p.m. de la mano de nuestro experto, el ingeniero Manuel Alonso, abordando las aplicaciones de la técnica de radar de penetración de suelos, GPR, para realizar estudios geofísicos en la ubicación de tuberías de gas y agua. Recuerden completar el formulario de registro correspondiente al seminario de hoy, el cual hemos compartido a través del chat de nuestro canal de YouTube. Agradecemos de antemano su apoyo en la divulgación de esta información y de próximos encuentros a través de sus redes sociales y grupos de investigación, promoviendo el intercambio técnico-científico, llevando estos contenidos a la comunidad de las geociencias en Venezuela y en otros espacios. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Conferencias FUNVISIS. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de la cuenta @FUNVISIS para mantenerse informados. Con esta información, damos por finalizada nuestra conferencia del día de hoy. Los invitamos a continuar realizando sus preguntas y planteamientos a través del chat de nuestro canal de YouTube para que puedan ser respondidas por el ingeniero Ávila. Agradeciéndoles ampliamente por su participación en la convocatoria, muchas gracias por su atención. Recuerden, los esperamos en 15 días en este mismo espacio, en nuestro tercer seminario técnico del ciclo, FUNVISIS 2020. Quédate en casa con FUNVISIS. Un fuerte abrazo, feliz tarde para todos. Muchas gracias, Jesús. Un gran abrazo. Muchas gracias, Ana.